Arrancamos la cocina del día de hoy. Acá en Vamos Arriba. Mirá, te quiero mostrar lo siguiente. Ya sabés lo que vamos a preparar, ¿eh? Colita de cuadril y bondiola de cerdo con cuatro salsas, dos frías y dos calientes para cada corte de carne que tenemos. Por supuesto que lo que vamos a hacer es arrancar marinando la carne. Mirá, quiero mostrarte lo siguiente. Por acá tenemos la colita de cuadril, mirá. Mirá qué linda carne, por supuesto. No podía ser de otra manera. Esta carne, claro, ustedes ya saben, es de Qué Locura. Los amigos de Qué Locura, un beso grande a Gustavo, Gerardo, a Freddy, que nos brindan estas carnes que son realmente maravillosas. Podés ir, podés hacer el pedido, te lo llevan a tu casa, es realmente espectacular. ¿Y a qué número, Fede, hay que hacer el pedido de Qué Locura? ¿Querés que te diga? A ver, contame. 2204-5594, 2200-8180. Te lleva la mejor carne del país a la puerta de su casa, en el barrio que estés, ¿eh? Mirá lo que es esta colita. Mirá lo que es esta colita. ¡Qué locura! Por Dios, saludos, muchachos. Un saludo enorme, como dice Fede, a la gente de Qué Locura, que nos proveen de estos productos maravillosos. Señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora es poner la colita al horno, porque te va a llevar aproximadamente una hora de cocción. Pero ¿qué le vamos a hacer? Mirá, tengo un mojito acá. Porque lo principal, ¿sabés qué es? Lo principal es darle sabor a la carne. Y esto tiene, escúchame bien, aceite, jugo de limón, tomillo y una cucharadita de pimentón dulce. ¿Está? Entonces, vamos a hacer esto, mirá. ¿Ves? Así. Se me está haciendo agua la boca en solo pensar en la cocción de esto. Lento, porque ya tengo el horno precalentado. 180 grados. ¿Ves? Bien, bien embadurnada. Así. Y esto va a ir al horno, como te dije, una hora a 180 grados. ¿Está? Ahí voy. Mirá. 180 grados. Le voy a poner el timer al horno en 60 minutos y ahí voy. Después la vamos a ir mirando, ¿eh? En el transcurrir del programa vamos a ir mirando a ver cómo va esto y lo vamos a seguir como marinando así con el juguito y vamos a cocinar la colita de cuadril. Por otro lado te cuento, tengo bondiola de cerdo. Viste que ahora lo que estamos haciendo es la preparación de todas las carnes. Bondiola de cerdo, ahí, mirá. ¿Y qué vamos a hacer con esta bondiola de cerdo? Voy a dejar esto por acá. Vamos a cortar como churrascos. Así, mirá. Primero la voy a limpiar un poquito acá. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Le quitamos un poquito de tenor graso. Igual está buena la bondiola, ¿sabes por qué? Porque tiene toda esta grasa intramuscular, ¿la ves? Entonces lo que permite esto es que no se seque al momento de cocinarla. Entonces lo que vas a hacer es esto, mirá. Cortar así, ¿ves? ¿Cómo? Por supuesto, es uno de los cortes de cerdo más barato. Lo podés encontrar entre 109 y 120 pesos el kilo. Sí, claro, es baratísimo. Y rinde, por supuesto. Aparte es pura carne. ¿Ves? Ahí. Así vas a cortar los churrasquitos de cerdo, de bondiola de cerdo, de esta manera. Eso va a ser más que suficiente. Y mirá lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un plato y vamos a agregar sal. Ahí. Pimienta. Todo en el plato, ¿eh? Pimienta negra recién molida. Ahí. Vinagre. Ahí. Aceite. Ají molido tengo acá. Y aceite. Vamos a armar una marinada para dejar los churrasquitos ahí, mirá. ¿Te
Recuerdos que no voy a borrar. Qué tema este de Fito, Mirá. ¿Ves? Fito Páez. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Así, mirá. Más ají molido. Aromas que me quiero llevar. Qué bueno esto. Vos sabés que es un antes y un después cuando vos en realidad marinás el cerdo. No, escuchá Fito ni que hablar. Pero marinás el cerdo o lo dejás en sal. El sabor cambia por completo, te lo puedo asegurar. Yo voy a dejar esto acá. Mirá. Ahí. Lo voy a dejar acá y dentro de 5 minutos lo voy a dar vuelta. Y va a quedar impregnado así, mirá, ¿ves? Lo voy a dejar, como te dije, 5 minutos y lo voy a dar vuelta. Y después, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a un sartén caliente. ¿Está? Pero con todo ese sabor de la marinada. Eso es fundamental. Así que escúchame bien. Tenemos la colita de cuadril en el horno a 180 grados, 60 minutos. Tenemos el cerdo marinado con esta marinada de vinagre, aceite, ají molido, sal y pimienta. Nada más que eso. Vamos a dejarlo reposar 5 minutos, lo vamos a dar vuelta y cuando retornemos a la cocina vamos a empezar con todas las preparaciones de estas 4 salsas para acompañar las carnes del día de hoy que te van a hacer de este plato un plato muy, muy bueno para compartir en familia. Estoy acá, mirá lo que vamos a hacer. ¿Te acordás que te dije 5 minutos de marinada más o menos? Por supuesto que cuanto más lo marines por mucho más tiempo, más va a impregnar de sabor el cerdo. Pero en este caso, tiempos televisivos, con 5 minutos va a dar bien. Mirá, diente de ajo para saborizar un poquito el aceite. Los churrasquitos de bondiola, ahí. Uno. Ahí voy, mirá. Dos. Voy con el tercero. ¿Y sabés qué? No los muevo, ¿eh? ¿Te acordás? Siempre decimos lo mismo. Cuando vos estás en realidad sellando una carne, no la podés mover para todos lados, porque claro, le vas a incorporar aire y esto va a significar que no te quede ese dorado que estamos buscando, ¿viste? Que no se desnaturalice la proteína. Entonces, eso va a permitir que ese dorado, cuando vos no movés esto y lo dejás así, sellando, ese dorado quede bien, bien dorado como queremos, ¿está? Así que no lo movemos, lo dejamos ahí a fuego máximo. Y empezamos con estos churrasquitos. Para estos churrasquitos también quiero decirte que vamos a hacer esta salsa de cebolla que es muy fácil. Mirá, vas a precisar una cebolla blanca, crema de leche, un poquito de aceite, sal y pimienta. Pero no vas a precisar nada más. Solo que la cebolla la vas a cortar así en pluma. Ahí, de esta manera. Bastante, bastante cebolla. Un paso atrás. Estaba preguntando, chicos, qué pasaba con la música. Tu realidad. Ahora sí, claro, no podía ser de otra manera. Con nuestros sonidistas, que son excelentes. Estaba pensando qué podía estar pasando, pero mirá. Ellos siempre, siempre están atentos, ¿eh? Siempre. Es así, Maite. Mirá, vamos con la cebolla en el aceite. Ahí. Y vamos a empezar a cocinar esto. ¿Y sabés qué? Quiero que se dore bien, bien la cebolla, ¿está? Así que va a demorar en cocinarse. ¿Y a esto qué le vamos a agregar? Sal y pimienta. Y luego la crema de leche que la tengo acá disuelta. En realidad no es solo crema de leche. Es por cada parte de crema, 2 de leche. Es lo que se llama una salsa madre. ¿Para qué? Para alivianar un poco de materia grasa. Mirá, acá tenés lo que precisás para la salsa de cebolla. Obviamente, la cebolla que picamos, el diente de ajo, 1/2 litro de crema de leche y nuez moscada. Por supuesto, si le agregás 1/2 litro de crema de leche, agregale el doble de leche para alivianar, ¿está?
la salsa. Una cucharada de crema, dos de leche. No precisa que sea ni una taza ni medio litro. Por cada cucharada de crema, el doble de leche. Y alivianás el contenido graso. El diente de ajo, por supuesto que sí, porque esto va procesado después. Lo machaco así y va para adentro. Ahí, la cebolla y el diente de ajo. Quiero que veas esto también. Cuando la carne empieza a sudar así, esto se llama sudar. ¿Ves? ¿Ves que empieza a sudar? Ya es momento de dar vuelta. Mirá el dorado que te hablaba. Ese es el dorado que te hablaba. ¿Ves? Y en ningún momento lo dimos vuelta, ni lo movimos, ni sacudimos el sartén, nada. Simplemente dejamos que selle bien. Esto es lo que quiero, ¿ves? Esta caramelización es la que quiero. Ahí. Ya sabes entonces, la cebolla la tengo cocinando con el ajo. El cerdo lo tengo dorando en la sartén. Cuando regresemos vamos con las otras salsas, obviamente, y vamos a ir mirando cómo va nuestra colita de cuadril al horno. Salsa de hongos para la carne, recordá. Hongos chilenos, hidratados, cebollita, un toque de ajo y lo que no puede faltar nunca. Un chorrito de vino tinto. Ahí está. Apenitas, ¿eh? Y esto, simplemente un poquito de reducción y nada más. Si querés, te voy a decir para que anotes esta receta que es salsa de hongos al vino tinto. Y vas a necesitar, escuchá bien, una cebolla, 100 gramos de hongos, cuarto litro de crema de leche, un vaso de vino tinto, sal y pimienta. Nosotros, como hicimos poquito, es apenitas un toque de vino tinto. Esto, reducción, y cuando esto esté casi sin líquido, ¿qué vamos a hacer? Agregarle la crema. Va a quedar solo la esencia del vino. Por eso siempre te digo que cuanto mejor es el vino, mucho mejor te va a quedar la salsa. Esta es la salsa caliente para la carne. Esta es la salsa fría. ¿Qué hicimos? Todo cuadraditos de cebolla. Con casé, en realidad. Vamos a hablar bien con los términos justos. Cebolla, tomate, morrón verde, un toque de morrón rojo. Y ahora le vamos a agregar, mirá, aceite. Ahí. Y le vamos a agregar... ¿Qué estamos escuchando? ¿La versión del Averizo? Ah, claro. Claro, Víctor Heredia con la Averizo. Espectacular. Es un grande Víctor Heredia, ¿eh? Limón. ¿Te acordás lo que habíamos dicho de limón? En la cuchilla, el limón, y haces esto, ¿ves? Para no salpicar, para que el limón vaya directamente donde querés. Lo repetimos. Mirá, ahí... Limón, y ahí va a bajar por la cuchilla, ¿ves? Así. Revolvemos bien y le agregamos sal, pimienta negra, y estamos más que listos. Entonces, la salsa, ¿ves? Ya se fue casi todo el vino. A este punto... La crema de leche. Reducción y va a quedar pronta nuestra cremita de hongos. Ahí. Nos queda solamente la salsa de mostaza y miel, que te la cuento en un ratito. Mirá, mirá cómo quedaron estas salsas. ¿Te acordás de la salsa, no? Acá tengo la crema de hongos. Bien, bien ligadita, bien espesa. Y acá... Tengo la salsa de mostaza y miel. Una combinación para el cerdo imperdible. Mirá, acá la tenés. Mostaza, miel, oliva, sal y pimienta. Nada más que eso. Y acá están las tres. En realidad cuatro, con la de hongo. La crema de cebolla que está acá. Y esta salsa fresca con tomate que le agregamos al final, perejil picado. Está pronto, mirá, crema de hongo, salsa criolla, mostaza y miel, todo como para picar. Dale, sacale foto. Voy con esto. Dire, habilitame el infrarrojo. Ahí está, se lo mandé.